Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Este 13 de agosto los cubanos estaremos recordando, junto al cumpleaños de Fidel, también otra fecha que no fue tan feliz en nuestra historia. El asesinato en 1957 de los jóvenes Sergio y Luis Saiz en San Juan, Pinar del Río. Dos jóvenes revolucionarios extraordinarios y también intelectuales. De su trayectoria y sobre todo de cómo su obra inspira a los jóvenes escritores, artistas, intelectuales cubanos, estaremos hablando hoy en esta mesa redonda a 65 años de aquel crimen horrendo de la dictadura batistiana. Tengo el placer de que me esté acompañando esta tarde en nuestro panel el compañero Rafael González Muñoz, dramaturgo y presidente nacional de la Asociación Hermano Saiz. Yacel Toledo Garnache, periodista y vicepresidente nacional de la Asociación Hermanos Saiz, también director de la revista Caimán Barbudo. Me acompaña también esta tarde Yanexi Ariste, poeta e historiadora del arte, y el radialista y presidente provincial de la Asociación Hermanos Saiz en Pinar del Río, Yusley Izquierdo. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda de hoy. Esta mirada a la historia, pero sobre todo al presente, a lo que las generaciones actuales de jóvenes revolucionarios, intelectuales y artistas cubanos hacen por este país. Los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Bueno, y por supuesto, como en nuestras emisiones de esta semana, actualizamos al principio de esta mesa redonda la situación alrededor del trágico incendio en la base de supertanqueros de Matanzas. Hoy, pues, las noticias siguen hablando de enfrentamientos a los focos que restan del incendio en ese lugar. El primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó esta mañana la reunión de chequeo a las acciones de enfrentamiento al incendio, que fue finalmente controlado en la jornada de ayer. En la sede del partido provincial, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, informó que en la noche de ayer falleció lamentablemente el bombero Elier Correa, de 24 años, que se encontraba en estado crítico extremo, con quemaduras incompatibles con la vida. El joven bombero procedente de la provincia de Granma resultó lesionado mientras prestaba servicio durante el incendio. Estudió en la Escuela Nacional de Bomberos en La Habana y era oficial del Cuerpo de Bomberos de la República. En Granma se le están rindiendo, pues, tributo, las exequias de tributo en esta jornada. Nuestro gobierno ha transmitido condolencias a los familiares y a los amigos de Elier. Gracias a las proezas de hombres como él, se controló el incendio. Mis condolencias a sus seres queridos, escribió el presidente Díaz-Canel en su cuenta de Twitter. El ministro de Salud precisó que hasta el momento 130 personas han sido atendidas, 108 han recibido altas médicas, 23 pacientes continúan hospitalizados, 4 de ellos críticos, 2 graves y 17 reportados de cuidado, y han fallecido lamentablemente 2 personas. Bueno, continúan las otras 14 personas que están desaparecidas. El monitoreo, por su parte, del aire confirma que la contaminación ambiental ha disminuido. No hay evidencia de pacientes aquejados por las emanaciones del incendio, precisó la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Montoya, mientras el Ministerio de Transporte informó que este miércoles se operaron 4 nuevas aeronaves, 3 de México y una de Venezuela, que han estado colaborando en el enfrentamiento al incendio, y que se espera la llegada hoy de un carguero de Bolivia también con ayuda. En 48 horas se informó en la reunión por el Cuerpo de Bomberos que ya con el incendio controlado y en proceso de liquidación, pues en 48 horas deben estar listas las condiciones para entrar al lugar del incendio y rescatar los cuerpos de los desaparecidos. Es normal que durante varios días del lugar emane humo, dijeron las autoridades de los bomberos. No hay posibilidades de que se propague el incendio ni de que surjan nuevas explosiones
informaron también nuestros bomberos. El presidente cubano dijo que detrás de todo esto que se ha hecho hay mucho esfuerzo, mucha epopeya, mucha historia. Detrás del control del incendio hay mucho coraje, destacó. Y reconoció el trabajo durante estos días de los transportistas que han garantizado el arribo de los vuelos y barcos con la ayuda que ha recibido el país. Han trabajado sin descanso y de manera aguerrida para viabilizar todo. Señaló que se debe continuar priorizando la atención a los lesionados y familiares de los desaparecidos y seguir de cerca los estudios de control medioambiental durante los próximos días. También se supo que las fuerzas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos garantizan el abastecimiento de agua cruda para la central termoeléctrica Antonio Guiteras, que salió ayer miércoles del Sistema Electroenergético Nacional debido a un salidero de la caldera. Hay agua suficiente y se trabaja para que la planta entre en un proceso de arranque, informaron pues en la reunión de chequeo los compañeros de la Unión Eléctrica y sin duda pues es una de las noticias que en este minuto también se sigue con mayor interés, la reconexión de la central Antonio Guiteras, la unidad más grande del país individualmente, para que pueda alimentar nuevamente el sistema eléctrico nacional. Son las noticias del momento en lo que ocurre en Matanzas y por supuesto habrá más información en la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Hablemos entonces de esa historia tremenda de dos jóvenes pinareños revolucionarios e intelectuales que hoy prestigian con su nombre a la Asociación de los Jóvenes Intelectuales y Artistas de nuestro país. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Luisito nació en La Habana, porque no había médico ni había comadrón aquí ninguno. Entonces, yo tenía que irme para Pinar del Río, yo no tenía nadie en Pinar del Río, hostia. Y donde tenía familia era en La Habana, y me fui a tenerlo en La Habana. Por eso. Y después, cuando nació Sergio, había una comadrona y había un médico. Luisito me decía que por qué a él lo habían llevado a nacer en La Habana. Él quería haber nacido aquí en su pueblo. Sergio y Luis Saiz Montes de Oca, jóvenes pinareños que hablaron en sus escritos, que proclamaron abiertamente su afiliación a la Revolución Cubana y por ella combatieron. En su escrito Juventudes dejaron dicho: esta generación nuestra, formada en la lucha de calles, en la reunión conspirativa, con el libro bajo el brazo y el fusil en espera, está dispuesta a no fracasar. Lo demuestra el afán de muerte útil, de holocausto, donde el apetito se pierde y el ala gana a la garra. Pensando en Rodó, podemos decir que somos genuinos hijos de Ariel, genio alado de lo puro y de la idealidad. Y esos jóvenes son inspiración y son parte, por supuesto, imprescindible de la historia de la revolución y de los intelectuales y jóvenes revolucionarios. Por eso, hablando con el presidente nacional de la Asociación, hermano Saiz, me gustaría evocar un poco esa historia llevada al presente, esa combinación de la Revolución Cubana de combatientes, pero también de intelectuales, de jóvenes de las más diversas procedencias, pero también de estudiantes, como decía Fidel y como eran Sergio y Luis Saiz. ¿Cuánto eso hoy inspira, alienta a la Asociación Hermanos Saiz y a todos sus integrantes en el país? Primero que nada, Randy, agradecerte la oportunidad de compartir en el espacio de la Mesa Redonda, a los televidentes, a los radioyentes que seguimos siempre este programa. Y bueno, cuando nos hacían la convocatoria, pensábamos en Luis y en Sergio y en la oportunidad de homenajearlos una vez más. El 13 de agosto para todos los cubanos es una fecha significativa, el cumpleaños de Fidel. Sergio y Luis iban a celebrar el cumpleaños de Fidel el 13 de agosto de 1957,
cuando fueron vilmente asesinados. Y en efecto, eran dos intelectuales, dos jóvenes de un pensamiento educado por sus padres, la madre del pueblo, Esther Montes de Oca, el juez de instrucción, Luis Saiz. Y en la historia de nuestra Cuba, desde la génesis de la lucha, vemos a intelectuales vinculados con la lucha revolucionaria. El padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, era un intelectual. Ignacio Aramonte era un intelectual. Así vamos repasando cada uno de nuestros héroes, de nuestros mártires. Después vinieron Mella, Villena, José Quintera. Martí. José Martí, que es el vínculo entre todos ellos. De hecho, el vínculo entre los hermanos Saiz y el propio Fidel, lo que más los iguala, destaca más esa semejanza, es la figura del apóstol. Ambos, o sea, los tres eran muy seguidores del pensamiento martiano. Por eso la tradición de la Asociación Hermanos Saiz, de cada 13 de agosto subir al Turquino. Ahora mismo, en este minuto en que nosotros estamos acá en la mesa redonda, hay un grupo de jóvenes de la Asociación Hermanos Saiz, de escritores, de artistas, de intelectuales, en la falda de la loma, para mañana, día 12, comenzar el ascenso, y en las primeras horas del día 13 abrazar a Martí, abrazar la historia, que es abrazar a Fidel y abrazar a los hermanos Saiz. Esa es la manera en que nosotros hemos encontrado para homenajear a los muchachos, como decía Esther, y para celebrar a Fidel. Y bueno, nosotros los que hoy formamos parte de la organización, esta organización que tiene más de 3.500 jóvenes intelectuales y artistas, pretendemos ser como ellos, porque Esther nos decía que ellos hubiesen sido como nosotros y que ellos, sin duda alguna, hubiesen militado en la Asociación Hermanos Saiz. Y cada 7 de agosto llegamos hasta San Juan y Martínez, como este año, porque también era el cumpleaños de Esther. Hubiese cumplido 112 años. Y hasta allí llegamos por la invitación de la Asociación Hermanos Saiz, de las autoridades de la provincia en Pinar del Río, para reinaugurar la Casa Museo. De eso Yusley estará hablando, la propia Anexi, una casa maravillosa, un museo vivo. Ahí está la historia de esa familia, que es nuestra familia. Entonces son muchos los retos, para parecernos cada vez más a esos hermanos, a esos dos jóvenes que, como tú decías, con 17 y 18 años habían escrito textos como Juventudes, ese texto que emanó a partir del asesinato de José Antonio Echeverría. Uh-huh. Como ellos decían, a que le dedicaron también un poema. Exactamente, como ellos decían que en tanto habían algunos jóvenes enajenados, viviendo la Cuba aquella bajo la tiranía batistiana, otros como José Antonio estaban dando su vida por esa Cuba. O otros textos como ¿Por qué luchamos?, donde era el alegato, nosotros decimos que era su testamento político, donde ellos decían por qué había que luchar, por qué siguiendo la idea martiana de luchar, por qué Fidel también la seguía, y ellos hablaban en esos textos que son ensayos imprescindibles para todo joven que esté hoy en la Asociación de Hermanos Saiz o que esté en cualquier parte del país. Son ensayos que nosotros decimos una y otra vez que tenemos que leer, y por eso es tan imprescindible un texto como el que tú atesoraste y tuviste la oportunidad de, en 1997, sacar por primera vez de la editora Abril, porque Cuerpos que yacen dormidos es un texto imprescindible. Nosotros estamos de conjunto con la editora Abril haciendo todas las... Este libro todavía siempre lo conservo, ¿no? Ese libro estamos tratando de reeditarlo, una nueva edición, ahora ampliada. Su autor, Luis Figueroa, maestro de Juventudes Nuestro, está trabajando muy cercano a nosotros para poder volver a reeditar el libro y a sacarlo para que esté a la mano de todos los jóvenes cubanos. Esta vez, Rafael, ustedes, junto con lo del Turquino, tenían concebido todo un plan de actividades en Pinar del Río, y Yusley nos va a ampliar, pero giraron. Tuvieron que cambiar y hicieron quizás lo que Sergio y Luis hubieran hecho en una circunstancia como esta, se fueron a Matanzas. Lamentablemente ocurrió este trágico accidente en Matanzas, provocado por un fenómeno de la naturaleza, y hasta ahí el pueblo cubano se solidarizó. Yusley y su ejecutivo
en un acto solidario, como somos todos los cubanos, pues en un encuentro que hicimos tomamos la decisión de posponer la jornada 13 de agosto para octubre, para la fecha del aniversario, y toda la agua, sobre todo los líquidos que teníamos previsto para la jornada 13 de agosto, pues la enviamos hasta Matanzas para ese espacio donde estaban estos héroes de hoy, los bomberos, personal de la prensa, todos los que de una forma u otra estaban ahí aportando su heroicidad, pues hasta ahí enviamos eso. Y de Cienfuegos llegó otro donativo, hay muchachos organizándose en Mayabeque, acá en La Habana, para seguir llegando. Hoy conocí que otros valientes del 6GB habían llegado hasta Matanzas con donativos. En fin, yo creo que en momentos como este, como pasó también el trágico accidente de Saratoga, Cuba se une más y se crece. Y eso es motivo de júbilo para nosotros. Los hermanos Saiz, Sergio y Luis Saiz, hubiesen sin duda alguna hecho algo semejante. Qué privilegio para las generaciones más jóvenes de cubanos de tener antecedentes, de tener raíces en jóvenes como estos de los que estaremos y seguiremos hablando hoy en nuestra mesa redonda. Gracias, Sergio. Gracias, Luis, por la obra que legaron e hicieron mientras lucharon con la martiana raíz por un futuro país en constante gestación. Más de una generación les rinde cada minuto un sempiterno tributo desde una asociación. Artistas y combatientes, madurez en el talento de un rebelde pensamiento, dos héroes adolescentes, la hora es nuestra en los presentes tiempos, duros y gloriosos. Cumple la historia años mozos por los hermanos Saiz. Ojalá que Sergio y Luis nos contemplen orgullosos. Bueno, y Sergio y Luis Saiz, por supuesto, inspiran a todos los jóvenes de Cuba, pero especialmente a los de Pinar del Río. Y el presidente de la Asociación de Hermanos Saiz en Pinar del Río, Yusley, está con nosotros esta tarde. Han estado desde hace mucho tiempo, Yusley, preparando este homenaje a Sergio y Luis Saiz en este 65 aniversario de su asesinato. Las circunstancias, por supuesto, han obligado a rendir pues tributo más reducido que como lo habían pensado, pero de todas formas se han hecho varias acciones. Para los jóvenes intelectuales y artistas pinareños, ¿qué significan Sergio y Luis Saiz? ¿Cómo la asociación trata de mantener latente en la historia de Pinar del Río y también en la acción de la organización a estos dos jóvenes? Sí, Randy, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. El saludo a los televidentes y a los radiovidentes también. Sin duda alguna, las figuras de Sergio y Luis constituyen referentes para no solo la vanguardia artística joven cubana y de manera especial pinareña, sino para todos los jóvenes. El hecho de que en Pinar del Río la propia universidad lleve su nombre, la universidad que está celebrando su aniversario 50, lo estará celebrando en octubre y a la que también le hemos rendido homenaje en esta jornada, yo creo que va marcando también a cada uno de los que por sus aulas pasan, los que por sus pasillos también caminan. Yo creo que la asociación tiene una responsabilidad inmensa con la difusión de la obra de Sergio Luis, con no dejar esa obra en el olvido, con no dejarla en un libro, sino que busquemos alternativas para que llegue a los jóvenes, para que se conozca, y no solo a los jóvenes, también a la familia, yo diría, porque es una obra tan diversa. Nosotros la estábamos releyendo precisamente con todo lo que hemos hecho con la jornada y hemos encontrado una diversidad en el pensamiento de Sergio y Luis que a veces dices, ¿cómo es posible que jóvenes de 17 y 18 años tuvieran la madurez para hablar de esta manera? Esos ensayos de ellos así y su poesía. Y también la poesía también, que es muy diversa. Y nosotros, a partir de eso, bueno, pues fue que concebimos esta jornada para rendirles el homenaje y también para difundir su obra, sobre todo. Yo creo que en la medida en que vayamos implementando un grupo de ideas que concebimos, como lo que estuvimos haciendo con un grupo de poemas que le dimos a artistas visuales y que a partir de ahí hicieron obras plásticas que hoy quedan en una colección de postales que hicimos para esta jornada,
también con el mural que quedó en San Juan y Martínez, precisamente frente al Cine Meca, en el sitio donde fueron asesinados, y que es fruto de la colaboración internacional, porque artistas que pertenecen al proyecto Interbrigadas, artistas alemanes y también argentinos, se sumaron en este empeño junto a jóvenes artistas pinareños. También va contribuyendo a esto, va de alguna manera haciendo que la obra quede más cercana a la gente, que la gente pueda interactuar, porque incluso terminamos el mural el domingo después de reinaugurar la Casa Museo y dejamos algunas frases, que fue un acto participativo. La gente tuvo la posibilidad de escribir esas frases, de compartir con los artistas, y ahí la gente dejó su huella también en lo que se estaba haciendo. Nosotros, desde la asociación, pues yo creo que estamos muy identificados con la obra y el ejemplo de Sergio Luis. De hecho, que en nuestra asamblea provincial en enero pasado, uno de los temas que abordáramos fuera precisamente el estado constructivo de la Casa Museo, la necesidad de que se interviniera, y que, bueno, pues de alguna manera hayamos puesto nuestro granito de arena para lo que posteriormente se hizo, y que afortunadamente, bueno, pues ya tenemos ese templo sagrado, diría yo, para la Asociación Hermanos Saiz y para los jóvenes pinareños y cubanos, que es la Casa Museo Hermanos Saiz. Yo creo que entrar a la casa hoy emociona muchísimo los que hemos tenido la posibilidad de visitarla en varias ocasiones, incluso cuando estaba Esther, que siempre se disfrutaba tanto. Cuando llegamos ahora, vemos que se respira un aire de renovación, pero hay esencias que están ahí todo el tiempo. Ahora yo creo que resulta mucho más impactante encontrar las camisas ensangrentadas de Sergio y Luis, que estaban bajo custodia de la Universidad de Pinar del Río, y que a partir de este proceso que se hizo, bueno, pues las llevaron otra vez a la Casa Museo, y que estén ahí en el sitio donde el pueblo sanjuanero tuvo la posibilidad de rendirles tributo en 1957. Yo creo que tiene que constituir orgullo para la asociación por, de alguna manera, lo que logramos impulsar un poquito aquí con el apoyo de mucha gente, porque en medio del contexto económico que se vive en Cuba, de lo difícil que resultan hoy acometer inversiones y todo esto, se hizo un esfuerzo extraordinario en Pinar del Río, donde muchísima gente participó, por supuesto, de conjunto con las autoridades, proyectos del Fondo Cubano de Bienes Culturales, patrimonio en el territorio, y hoy entonces tenemos una casa museo de la cual seguir enorgulleciéndonos, pero tenemos la responsabilidad también de hacer que los jóvenes se acerquen más a esa casa, que lleguen a esa casa, que logren vivir la historia, porque llegar a la Casa Museo es eso, es vivir la historia, es encontrarse con la vida de Sergio y Luis, es encontrarse con Esther y con Luis, los padres también. Que sin ellos no se puede entender. Que sin ellos no se puede entender a sí mismo. Entonces, la asociación tiene esa responsabilidad. Tiene esa responsabilidad con la difusión de la obra, tiene esa responsabilidad con la reinterpretación y con la relectura constante de ese pensamiento también, y yo creo que de alguna manera hemos estado contribuyendo y tenemos que seguir haciéndolo. La asociación en Pinar, que ha ido, yo creo, creciendo con una red de eventos que siempre cuando llega alguien a Pinar, intentamos que llegue ahí a San Juan, intentamos que tenga ese encuentro, y pues de alguna manera hemos estado, digamos, encadenando todo esto para que se encuentren con la historia. Yo creo que eso es fundamental. ¿Y eso cómo se traduce, Yusley, a la vez en esa vida cultural pinareña, en lo que le aporta la Asociación de Hermanos ahí a la vida cultural necesaria en Pinar del Río? Bueno, la Asociación en Pinar yo creo que tiene una vida muy activa. Nuestra Casa del Joven Creador es un espacio constante de encuentro de jóvenes generaciones que pudiera seguir creciendo muchísimo más, pero yo creo que hemos logrado tener una variedad en cuanto a programación. Hemos logrado también consolidar una red de eventos que va por diversas manifestaciones, eventos que tienen un reconocimiento a nivel nacional, como es el caso del Festival Pinar Hip Hop, que es un evento incluso que ha llegado a tener carácter internacional, la propia jornada 13 de agosto, que cada vez yo creo que ha ido logrando atraer más la atención, y que jóvenes de la asociación en otras provincias sientan el deseo también de ir a Pinar. El Encuentro de Jóvenes Radialistas La Vuelta Abajo, así como otras jornadas como Letra de Molde, que han estado poniendo en intercambio el Salón de Arte Joven. Es decir, en todas las manifestaciones hemos logrado mantener esa red de eventos y de jornadas de programación que de alguna manera también muestran el talento que existe en Pinar del Río, que llevan a
otros o a representantes de otras manifestaciones del arte a nuestra provincia, y eso produce un intercambio muy rico, el hecho de poder estar presentes en cada uno de los espacios de debate, de diálogo, que siempre se tenga en cuenta la Asociación Hermanos Saiz. Yo creo que también dice mucho de la calidad de lo que hacen nuestros asociados y del espacio que por mucho tiempo ha ido ganando la Asociación Hermanos Saiz en la provincia. Creo que no hay pinareño, por supuesto, que no sienta por Sergio y Luis Saiz, pero a la asociación en particular le toca esa responsabilidad. Qué bueno que lo sigan asumiendo y qué extraordinario que estén otra vez en el museo allí las camisas de Sergio y Luis. Qué bueno que el museo se haya reabierto, qué bueno que ese espíritu que es Esther esté allí rondando ese museo. Esther, a quien tuvimos aquí alguna vez en nuestra mesa redonda y que a quien siempre, por supuesto, le rendimos tributo por lo que significó también para esos jóvenes, pero después de la revolución también para generaciones de pinareños a los que formó y educó. Y a los hermanos ahí, por supuesto, se les recuerda no solo desde la historia, sino también desde el actuar cotidiano, como lo pueden contar los que lo conocieron y otros que han continuado su obra en la Asociación Hermanos Saiz. Tú ves su cuarto y es el cuarto de dos personas absolutamente dedicadas a ser cada vez mejor personas, a estudiar, a escribir poesía, a pensar. Amaban mucho también el deporte, eran ambientalistas. Y yo enmendarista con ellos también. Sergio era muy, muy inquieto. Pequeño de estatura, pero grande en su vida cotidiana, en su forma de ser, en sus planteamientos, en su actuación como tal. Muy activo, muy comunicativo. Sergio quiso enseñarme a bailar rock and roll. Y bueno, pues después de haber aprendido algunos giros y algunas cosas, pues pretendió hacer ese de pasarme por abajo de las piernas de él y bueno, y casi que me fractura la columna. Luis era más pasivo, más sereno, a pesar de que tenía los mismos principios, los mismos ideales, pero tenía otra personalidad un poco más, podemos decir, menos inquieta. Eran unos muchachos que en medio de estar en sus escuelas, Sergio todavía en el bachillerato, Luis ya en la universidad, estaban comenzando a escribir y tienen textos que son evidencia de un talento literario, tanto uno como el otro. Cuando nervios nuevos piden brisa, brisa nueva para gritos puros, entonces la voz no debe pasearse sola. Abrazaron eso que Cintio llama un marxismo martiano. Y Cintio dice que eso es prácticamente un milagro histórico, que es la mayor originalidad de la Revolución Cubana, lo que puede explicar qué es lo que ha ocurrido con la Revolución, qué es lo que ha pasado y qué es lo que vino después, ¿no? Tiene que ver, obviamente, con Martí y tiene que ver también con la tradición cívica, pedagógica, que sembró en esa generación y en ellos particularmente la escuela pública cubana. Siempre me impactó un momento que nos encontramos con Esther. Yo creo que fue cuando le entregamos el maestro de juventud a Esther, que a los jóvenes que estábamos allí, miembros de la asociación, nos dijo: esta es la organización que mis hijos hubiesen querido tener. Lo que a mí siempre me ha preocupado es de qué manera nosotros podemos ser dignos del ejemplo que Esther nos ha dado, cómo podemos ser realmente los hijos que no lo han acompañado en su vejez. Ese siempre es un pensamiento que me ronda. Luis y Sergio Saiz son muy representativos de un pensamiento revolucionario cubano que no se murió con ellos. En su extraordinario ensayo ¿Por qué luchamos?, Luis Rodolfo Saiz Montes de Oca escribía, y compartido por su hermano: no tenemos más que nuestras vidas, avaladas con la honradez de un pensamiento justo y una obra inmensa que realizar, y como ofrenda de devoción y desprendimiento las hemos depositado en los brazos de la Revolución Cubana, justa, grande, renovadora, honrada,
socialista, sin más esperanzas que ver algún día cumplidos estos sueños que hoy, en plena juventud y calor de lucha, llevamos a estas cuartillas. La lucha que no espera, la obra que tenemos por delante y el recuerdo imborrable de los hermanos caídos, abrazados a este mismo ideal que sentimos, no permitirá que quede trunca o incumplida, y la obra revolucionaria será algún día orgullo de todos, pues hoy es dolor de todos, pensamiento, razón y motivo de todos los hombres dignos y honestos de Cuba. ¿Por qué luchamos? Así apuntaban las razones que llevaron a estos jóvenes imberbes a lanzarse a la lucha revolucionaria, además de hacer, por supuesto, la reflexión del por qué se lanzaban aquellos combates. Y de reflexión, de debate, de análisis, de pensamiento de vanguardia, pues me gustaría hablar ahora con la poeta e historiadora del arte, Yanexi Ariste. ¿Cómo desde la Asociación Hermanos ahí, pues se promueve, también se visibiliza ese pensamiento joven, esas miradas diversas de la vanguardia artística e intelectual cubana a nuestras realidades, a nuestros desafíos, y cómo seguir pues trabajando precisamente en que tengamos la posibilidad, sobre todo, de que nuestra juventud participe de la obra que entre todos tratamos de construir? Buenas noches, Randy. Buenas noches a los amigos que nos escuchan, los televidentes, los radioyentes. Es un honor muy grande estar aquí en este espacio hoy compartiendo con ustedes. Bueno, parafraseando a los hermanos ahí, yo creo que el motivo de nuestra lucha hoy es la obra que tenemos por delante. O sea, el mejor homenaje que nosotros le podemos hacer a Sergio y Luis ahí es precisamente a través de la creación. Esa es nuestra trinchera hoy. Esa es nuestra forma de defender la revolución, lo que hemos construido, creando. Esa es nuestra arma, la creación, la imaginación y el pensamiento. Me hablabas de pensamiento y no puedo dejar de mencionar la crítica de arte, porque la crítica de arte tiene un papel fundamental en nuestra sociedad. Y tanta falta que nos hace. A veces es subvalorada, fíjate, pero la crítica de arte saca al arte de su zona de confort, hace que los artistas experimenten, que el arte se movilice, y un arte que es dinámico hace al mismo tiempo que las masas se movilicen. O sea, que la crítica de arte trabaja directamente en la sociedad, hace que el arte se transforme y que se transforme la sociedad junto al arte. Porque el arte tiene la capacidad de convencer, tiene la capacidad de sensibilizar y tiene la capacidad de transformar. Y eso es lo que necesitamos. Desde la Asociación Hermanos Ahí en Pinar del Río tenemos varios espacios de crítica y de pensamiento. Somos una sección, por lo menos la sección de crítica e investigación es una sección muy pequeñita, pero hemos tratado de estimularla a través de diversas acciones. Por ejemplo, la creación del boletín de crítica y pensamiento puntal, que en fechas recientes acaba de cumplir su primer año de vida. Es un boletín que sale bimensual. Y es un boletín que tiene un equipo de redacción pequeñito, pero muy eficiente, el cual, del cual estoy muy, muy orgullosa de tener, porque son además amigos. Lasherse también es eso, una gran familia de artistas. Y a través de ese boletín estamos tratando de impulsar la crítica de arte. Porque la crítica debe marchar a la par del proceso artístico. De nada funciona una reseña crítica que sale 2-3 meses después que pasó ese suceso, que aconteció, porque de nada va a servir, no va a haber transformación en el pensamiento artístico. Okay. Y, como tampoco vale la crítica complaciente solamente. Claro, exactamente, y tenemos que ser lo más agudos posibles, siempre dentro de lo ético, ¿no? Porque la crítica tiene que ser, ante todo, ética. Y es un boletín que circula de manera digital, y eso nos permite llegar a tener un mayor alcance, un alcance nacional. De hecho, hemos tenido colaboraciones a nivel nacional de asociados y de personas no tan jóvenes, investigadores, que se nos han sumado. Incluso hemos tenido un vínculo muy estrecho con la Universidad de Hermanos Ahí, que gran parte de las reseñas literarias que llegan al boletín son escritas por la pluma de profesores universitarios. Y entonces ahí estamos, en vínculo constante entre diversas generaciones, jóvenes artistas, investigadores, académicos. También tenemos otro espacio en la televisión, a esta hora,
Es un programa informativo que tiene un segmento crítico, Mirada Crítica precisamente se llama, que también está hablando precisamente de la crítica, los procesos que están ocurriendo en Pinar del Río. Sale por el Canal Caribe en Enlace Nacional. Y el programa Hecho en Casa, que es un programa radial de Radio Guamá, que es una revista cultural que sale los sábados a partir de las 3:30 y hasta las 5 de la tarde, cerca de las 5 de la tarde, que es un programa que gira, no solo es un programa de promoción, sino es un programa también de pensamiento, porque gira en torno a un tema de interés para los jóvenes artistas. Y a partir de eso, entonces, se invitan artistas para que den su opinión, para que hayan puntos de vista diversos. Hay una sección de reportaje y hay una sección de comentario crítico, que es como la opinión editorial del programa. ¿Y cómo en medio de esa labor, pudiéramos decir un poco de ver el arte de los otros, Yanexi hace su arte, cómo llega a la poesía, como Sergio y Luis ahí, que eran pensadores y a la vez eran poetas? Bueno, me gusta pensar que todo está relacionado, ¿no? Y que la crítica también es una forma de hacer poesía. Hago crítica de arte, hago poesía, pero una cosa, un lenguaje no está desligado del otro, ¿no? Siempre sale la lírica por alguna parte. Y la poesía también es una forma de criticar lo que con lo que no estamos conformes, como lo hicieron Sergio y Luis Saiz, que lo hicieron en muchos de sus poemas, no solo en sus poemas románticos, no lo hicieron, pero lo hicieron en sus poemas sociales, en sus poemas políticos. Y esa es la forma de hacer crítica y poesía al mismo tiempo, no están desligadas para nada. ¿Te sientes muy lejos de ello o lo sientes parte de tu mismo ser, de tu misma manera de actuar? Mientras más los leo, más cercana me siento a ellos. O sea, estamos distantes en el tiempo, pero ellos, como nosotros, fueron jóvenes que amaron, que al mismo tiempo sentían muchísima pasión por la creación como la sentimos nosotros, que vivieron el desencanto, el desamor, o sea, las mismas desesperanzas o las mismas esperanzas que hoy tenemos. O sea, fueron dos héroes, pero al mismo tiempo fueron dos seres humanos excepcionales, brillantes, seguidores de la obra de Martí, como nosotros. Gracias, Yanexi. Esta noche, antes de la novela, finalmente, después de 5 días pendientes a las noticias, se controló el fuego. Gracias a la ayuda de países hermanos y sobre todo a nuestra gente, que dio una batalla gigante. Como parece que Superman no pudo venir a salvarnos por las restricciones del bloqueo, un grupo de intelectuales, artistas y políticos le recordaron nuevamente a Biden que puede ahorrarse esos momentos de impotencia eliminándolo, por si se le olvida quién lo puso. Esta noche, por Cubavisión y nuestros canales en Telegram, YouTube y Picta, así como nuestra página de Facebook. Retransmisión en la revista Buenos Días y por Cubavisión Internacional. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Hacerte comprender sobre las cosas del mundo, sobre las noches sin sol, de la sonrisa compañera de viaje del cigarrillo turco, del por qué los ojos tristes tienen callosas las manos. Son tantas las cosas que te quiero enseñar. Es tanto el dolor de una vida que nace pensando en colores verdes que prefiero callar. Prefiero llevarte dormida sobre las alas de un murmullo y que veas con las cuencas en amplio el porqué de lo turbio, el porqué de lo claro. Bueno, inspiraciones tremendas para el trabajo de todos estos años, ya casi 36 ahorita, de la Asociación
hermanos ahí. ¿Cómo se recoge, Yacel, esta inspiración histórica con los antecedentes más directos que tiene la asociación? Recordando que este año estamos en el 50 aniversario también del movimiento de la Nueva Trova. ¿Y cómo eso se resume hoy en la acción, en la manera de actuar de la asociación en todo el país? Sí, Randy, la asociación indiscutiblemente yo creo que tiene un protagonismo tremendo, no solamente en el panorama cultural cubano, sino en la sociedad de manera general. Yo creo que eso ha sido también por ese afán que ha tenido cada generación de construir su propia impronta. Es algo que ha caracterizado al HS desde su nacimiento mismo, en octubre del año 1986, a partir de la unión de tres importantes organizaciones que existían en ese momento en el país, las Brigadas Hermanos Saiz, Raúl Gómez García y también el Movimiento La Nueva Trova, un encuentro que nosotros imaginábamos con muchísima polémica, pero que hemos conversado también con varios de los fundadores que nos han explicado cómo fluyó todo. La asociación viene precisamente de todo eso. E indiscutiblemente, Randy, para nosotros es fundamental seguir contribuyendo a ese crecimiento de la asociación de manera consecuente también con el legado, con las esencias de Luis y Sergio Saiz Montes de Oca. Yo siempre recuerdo la lectura de una entrevista que le hicieron a Esther, que en cierta ocasión decía que ella estaba siempre al tanto de la asociación, porque llevar el nombre de sus muchachos implicaba también la responsabilidad de actuar como ellos, sin hipocresía, en beneficio de la sociedad. Decía Esther, eso es algo también que a nosotros nos debe caracterizar y que nosotros pensamos que Luis y Sergio en verdad simbolizan eso a lo cual nosotros aspiramos en todo momento, que es una hermandad real, hacer una familia grande a lo largo de toda Cuba, que nos ayudemos, que nos apoyemos siempre en la obra individual, pero también en la obra colectiva. Eso es algo que nos viene desde el movimiento de la Nueva Trova, o sea, todo lo que logró ese gremio a lo largo de todo el país. Y Esther, como decía Rafa, ella en algún momento dijo también que ella estaba segura de que Luis y Sergio, si estuvieran vivos, quisieran pertenecer al HS. Eso a nosotros nos llena de orgullo y tenemos el reto tremendo de que su obra sea cada vez más conocida, no entre los miembros de la organización, sino entre los jóvenes cubanos de manera general. En ese afán, por ejemplo, el año pasado se publicaron dos libros, Los Antepasados, un libro de 10 cuentos de Luis Saiz Montes de Oca, con selección y prólogo de Eldis Baratuti. De hecho, nosotros en lo personal pensamos que ese prólogo de Eldis es quizás el análisis más completo de la narrativa de Luis. Ahí hay cuentos como Deshonra, hay otros como Los Antepasados, que le da nombre general al libro, Mi Amante de la Tierra, un cuento en el que ya se percibe un mayor atrevimiento en cuanto a lo creativo, en cuanto al uso de las técnicas narrativas y cómo eran capaces también de ver la tierra con algunos rasgos humanos. En su narrativa, como también en su poesía, hay muchas miradas a los prejuicios, a las situaciones de la época. Por eso acercarnos a estos libros no es solo la posibilidad de conocer más su obra, sino también de tener otras visiones sobre aquellos tiempos en nuestro país y particularmente en un poblado como San Juan y Martínez. Ahí está el libro Juventudes, que fue publicado por Sed de Belleza en Villa Clara, con ensayos, artículos, con selección del maestro de juventud de Luis Figueroa, que también, como se ha dicho aquí, asombra muchísimo la profundidad en el pensamiento de ellos, en textos como ¿Por qué no vamos a clase?, Juventudes, también se mencionaba ¿Por qué luchamos? Uno percibe el profundo compromiso social que tenía. Eran dos muchachos amantes no solo de la literatura, que es lo que solemos mencionar. Luis, por ejemplo, recibió hasta clases de violín. Eran amantes de la cultura de manera general. Eso se percibe mucho también en sus escritos. Y para nosotros estar, por ejemplo, el día 7 en la Casa Natal, ahí en la Casa Museo, fue algo verdaderamente mágico. Tenemos que hacer que muchos más jóvenes lleguen hasta ese lugar, llegar también con arte, llegar con la literatura y salir a los barrios, a las comunidades de San Juan y Martínez. Tenemos que sentir que es también es nuestra casa. Y nosotros en todo eso, en este tiempo, el HS ha crecido muchísimo. Ellos que eran escritores, el HS tiene hoy 5 editoriales en todo el país. Mencionaba Sec de Belleza, Aldabón en Matanza, está Áncora en Isla de la Juventud, Reina del Mar en Cienfuegos, Ediciones La Luz en Holguín, precisamente con el propósito de sobre todo impulsar la obra de los jóvenes escritores. Luis y Sergio en vida nunca publicaron un libro, de hecho no participaron en muchos en concursos tampoco. Luis lo hizo una sola vez y cogió segunda y tercera mención en un concurso en el centro escolar. Pues bien, hoy la HS tiene una plataforma enorme de becas y premios a lo largo de todo el país que abarca todas las manifestaciones artísticas para jóvenes creadores cubanos hasta 35 años de edad, sean miembros o no de la asociación. Ahora mismo están abiertas todas las convocatorias. Para los de este año. Para los de este año. E incluso para los escritores, el que gane alguno de literatura asegura
publicar un libro, además de premio metálico también. Ahí entre los más conocidos está el premio Calendario, pero está el Celestino en Holguín, está el premio Mangle Rojo en Isla de la Juventud, el Aldabón en Matanza. Los músicos que ganen becas como el Ignacio Villa, como la Elena Burga, como la Pucho López, aseguran grabar un disco con una de las principales disqueras de nuestro país. Si lo hace un artista visual, pues bueno, asegura que se le dé el apoyo económico para convertir en realidad su proyecto de exposición. Si lo hace un artista escénico, también recibe para que haga posible el montaje y puesta en escena de una obra que además después se programa en una de las salas del país y así en todas las manifestaciones, también para la crítica, la investigación y para el pensamiento. Tenemos opciones como la beca Che Guevara o el premio Memoria Nuestra que se da dentro de las romerías de mayo. También la plataforma de eventos y jornadas de programación que organiza hoy la HS en Cuba es enorme. Son la romería cerca, es el más conocido, pero son muchos. De hecho, son cerca de 150 eventos y jornadas de programación, aunque tenemos identificados los 50 principales. Hay algunos, como tú mencionas, que quién lo duda, están entre los principales eventos de la cultura cubana en general, las romerías de mayo, Festival Mundial de Juventudes Artísticas. Pero, por ejemplo, está el Lungina en Villa Clara, que quién lo duda es el principal evento de trova en Cuba. Está el Encuentro Hispanoamericano de Escritores, que se va a realizar en septiembre. La Canción Política, que terminó hace muy poco en Guantánamo y que nos han dicho fue todo un éxito, aún con los apagones, aún con la difícil situación. Nos dijeron que allí incluso se cantó a capela, que hubo mucha magia. Hoy en la HS yo creo que hay mucho romanticismo también y es algo que tiene que caracterizar siempre a la asociación. Eventos de pensamiento, tenemos por ejemplo el Pensar a la Zurda en Santiago de Cuba. Ahora en el mes de septiembre debemos realizar el Pensamos Cuba y jóvenes investigadores de varias provincias deben estar aquí en La Habana, en la sede nacional, en el pabellón Cuba. Asimismo, relacionadas con todas las manifestaciones, Randy, nosotros tratamos de estar lo más cerca posible de la obra de Luis y Sergio, de su pensamiento. Sabemos que nos tienen que acompañar siempre, aún en retos, en desafíos muy difíciles que sabemos pueden seguir creciendo también. Nosotros jamás podemos traicionar las esencias de esta organización, que son las esencias también de Luis y Sergio, y no solamente su poesía o su obra más político ideológica, por decirlo de algún modo, también su obra literaria, ya necesita también más romántica. Ahí hay poemas como Volverás, como Tesoro, como Tus Recuerdos, que uno que a veces está enamorado también, uno que a veces también sufre por amor, siente muchísimo al leerlo y asombra cuánta empatía puede sentir con esos versos. Por eso es una poesía que yo creo que podemos disfrutar los cubanos de toda generación, en especial los adolescentes, en especial los jóvenes. Está su narrativa, está su obra ensayística. Ahora mismo, Randy, por ejemplo, con todo lo que ha hecho la asociación, nada más en el mes de agosto, nosotros realizamos varias cruzadas literarias ahí en Cienfuegos, que es la tierra de Rafa, que estaba con deseo de irse hasta allá, hasta el 26, hasta el Escambray. Una cruzada que se hace cada año, que llega hasta comunidades de zonas del Escambray. Se está haciendo ahora mismo una cruzada artística también en Camagüey, mencionaba la Canción Política. Jóvenes creadores de varias provincias han recorrido sitios históricos de Santiago de Cuba, de Granma. Hoy estuvieron en la de Majagua, mañana van a comenzar a subir el Pico Turquino. Así, en septiembre mencionaba el Encuentro Hispanoamericano de Escritores, mencionaba el Pensamos Cuba. Son cerca de 150 eventos y jornadas de programación, siempre teniendo a Luis y a Sergio en el alma, en el corazón, como símbolos, como referentes que siempre deben acompañarnos. Y han crecido tanto y hacer que ya están, son un centro cultural en pleno centro de La Habana, la sede de la Asociación Hermanos ahí, el Pabellón Cuba, un centro de tradición cultural extraordinario donde se hizo uno de los eventos más grandes de la historia de Cuba en el ámbito de la plástica. Así mismo, ese fue el nacimiento del pabellón, y el motivo que hoy es la sede de la Asociación Hermanos ahí. Así mismo es. Yo mencioné incluso sobre todo de otras provincias, pero aquí en La Habana el movimiento de la asociación también es enorme, con una programación constante en la sede provincial que tiene ahí el liderazgo de Fran Pérez Aguayo, uno de los vicepresidentes de la asociación, que ahora mismo están haciendo también actividades en las comunidades, que han realizado conciertos. El pabellón está sesionando la Feria Arte en la Rampa. Ahora mismo la asociación tiene también una plataforma enorme de promoción, de comunicación, con eventos propios que son gestados y concretados casi completamente desde la HS. Paréntesis, el más emblemático, es un programa que ya tiene 16 años en pantalla, que sale actualmente por el canal educativo y también por Caribe, pero que la actual dirección nacional ha tratado de impulsar de manera general muchos más proyectos audiovisuales. Podríamos mencionar, por ejemplo, el potaje dedicado a la música cubana que se transmitió por Cubavisión, Entre Nos, Del Agua que Bebemos, con jóvenes graduados de Lisa, y en varias provincias también hemos logrado que se transmitan por televisión nacional, como Artesoy, en Camagüey, Cortocircuito, en Guantánamo, y aún siempre nosotros estamos insatisfechos, sabemos que tenemos que hacer mucho más. Gracias, Yacel.
Tiple y güiro, maraca y clave, guitarra verde de esperanza viva, testigos de este dolor de surco herido. Tierra, tarde y sitiería, noche, palma y agonía de seres sin justicia. Tierra, tierra ajena sin esperanza de ser mía, güiro y son, maraca y clave, crudo padecer campesino. Puño cerrado sobre los surcos míos, sangre y sudor lanzados al viento, mayoral en látigo que se lleva los frutos. Esa es mi tierra, hermano, dolida en su entraña misma por malas leyes y hombres oscuros. Bueno, Cuba siempre en el corazón de Sergio y Luis, y la revolución como manera de transformar una nación que necesitaba cambiar lo que en aquel momento tenía que ser cambiado. Para los jóvenes de hoy, ese compromiso con Cuba, ese compromiso con la revolución que tiene que seguir pues mirando hacia adelante, cómo se expresa Rafael en el actuar de la asociación, en el actuar de sus miembros en estos tiempos. Mira, Randy, nosotros sin duda alguna hemos sido jóvenes privilegiados por la cercanía y por la compañía que hemos tenido de las principales autoridades de este país. La asociación nace en el año 1986, sobre todo por el empuje y por la iniciativa desde el partido de agrupar y de darle cada vez más voz a los jóvenes creadores. Y ahí estuvieron los padres, los hermanos ahí, que defendieron que la organización, aquella que nacía de esta unión de las que existían, se llamara Hermanos Saiz. Y apenas 2 años después vino el primer encuentro con Fidel. El primer encuentro con Fidel en marzo de 1988. Es un encuentro maravilloso donde el líder de la revolución le decía a los jóvenes que él prefería el exceso por mucha libertad que por falta de libertad. Y ahí hablaba de cómo su discurso de palabras a los intelectuales se renovaba cada vez que él tenía estos encuentros con los intelectuales y con los jóvenes. Luego nos acompañó una vez más en el 2001 en el primer encuentro, en el primer congreso de la organización. En aquel momento el presidente de la HS era nuestro ministro, Elpidio Alonso. Aprovecho para hacer un paréntesis y decir que si la asociación está hoy tan legitimada es por el enorme vínculo que tiene con el sistema de instituciones de la cultura. Si bien asumimos el rol de contraparte, esa contraparte irreverente a veces, esa contraparte comprometida también siempre, el acompañamiento de todas las instituciones de la cultura, el acompañamiento de la Unión de Jóvenes Comunistas, el acompañamiento de la UNIAC es fundamental para todo lo que está haciendo la Asociación Hermanos Saiz. Y por eso el compromiso, por eso ese encuentro también que nos oxigenó tanto en el segundo congreso de la asociación en el Museo de Bellas Artes, cuando Raúl nos decía, si yo no soy de la asociación por edad, pero lo soy de corazón, y luego abrazaba a Esther Montes de Oca, la madre de los Hermanos Saiz. Ese encuentro maravilloso también con nuestro primer secretario y presidente de la República, con Miguel Díaz-Canel, que todo el tiempo busca espacios en su agenda para intercambiar con los jóvenes, para compartir con nosotros. Y así es una política de Estado, una política de gobierno que no es una pose, que es orgánica, que es natural, y que eso nos damos cuenta que es así. Y por eso no tenemos más que nuestra vida y una obra inmensa que realizar, pero no solo desde el arte, sino también desde la convicción profunda de que con nuestro arte tenemos que seguir manteniendo las esencias de la revolución, que es una revolución cultural, eminentemente cultural. Y eso es lo que nos toca, eso es lo que estamos tratando de hacer de la mejor manera que sabemos. Yo me queda solo agradecerte una vez más el espacio y reafirmar en este programa maravilloso que hay asociación para rato, porque hay cultura cubana para rato, porque hay revolución para rato. Ese creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a Sergio y Luis Saiz Montes de Oca 65 años después de aquel brutal asesinato. Que su obra, que su pensamiento esté en los más jóvenes creadores, en las más jóvenes generaciones de nuestro país. Mucho todavía hay que hacer para que se conozca más aquellos jóvenes que son semilla,
que son sin duda ejemplos para los cubanos de hoy. Si queremos inspirarnos, si queremos tener ideas de la revolución que necesitamos y de la que tenemos, por la que tenemos que seguir luchando, vayamos a Sergio y Luisa. Y su obra está ahí y tenemos que hacerla parte de nosotros mismos. Gracias a ustedes por habernos acompañado y nos vamos con los acordes de esta hermosísima canción de Augusto Blanca, que en una realización de la Asociación de Hermanos ahí, pues despide hoy nuestra mesa redonda. Buenas noches. Olvides que una vez tú fuiste sol, no olvides ni la tapia ni el laurel, no dejes de asombrarte al asistir a un nuevo nacimiento en tu jardín. No pierdas una ventana, no entregues tus mañanas de aguaceros y juegos, ni desentierres tesoros viejos. No ocultes lo que ayer se te ofreció, no escondas ni la pena ni el dolor, no dejes que una nube diga adiós, no saltes en pedazos, no asustes tu diamante. No entregues tu perfecto amanecer, ni tus estrellas, ni tu arena, ni tu mar, ni tu incansable caminar. Vete de nuevo hasta el arroyo donde está tu mejor canto. Y ven, alma de la selva, tus enormes prados, no permitas que se pierda tu cosecha. Hoy y hasta la lluvia fiel no te ha escuchado y busca tu raíz y dale la caricia a la que siempre espera, la única manera de hacerla que vuelva a ofrecerte frutos hasta en el invierno. Y no olvides que una vez tú fuiste sol. Thank you.